Bien, hicimos una adaptación de la obra Liga de Antiprincesas, ya que es una obra un poquito más compleja, que requiere de algún otro elemento técnico, entonces tuvimos que adaptarla, pero no queríamos dejar de participar en este evento tan importante como es el aniversario de la Biblioteca Juan 23. Para nosotras es un abrazo al corazón que nos inviten. Realmente estamos muy agradecidas por participar, realmente estamos muy, muy felices. Había un montón de gente, un montón de infancias y todo el mundo súper participativo, así que qué más, ¿no? Para un domingo así es maravilloso. Bien, la Liga de Antiprincesas viene trabajando, actuando hace mucho. Contale a la gente sobre eso. Sí, la Liga de Antiprincesas viene trabajando hace más de un año. Ya llevamos unas 11 presentaciones a lo largo de este año en el Partido de la Costa, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en San Luis, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Trans Travestis y un montón de más. Y bueno, y la verdad que seguimos con muchas ganas de seguir trabajando. Este es el comienzo. Tenemos un elenco también en paralelo en Buenos Aires que se está formando justamente para poder seguir expandiéndonos y llevar este mensaje, ¿no?, de las mujeres guerreras a lo largo y lo ancho de la provincia, y queremos que sea federal. Bien, sí, qué importante ese mensaje de Antiprincesas. ¿Cómo lo reciben las niñas? Maravilloso. Un poco desarmando las estructuras de los estereotipos de belleza y de posición de las mujeres respecto a la vida, ¿no? Esta cuestión de poder ser una princesa, pero no pierdas fuerza, ¿no? Esta cuestión de que las niñas no tienen que ser, esperar a ser salvadas, ¿no?, como en los cuentos de hadas, sino que también pueden, dentro de sus posibilidades, salir adelante y luchar por un destino, ¿sí?, sin tener los estereotipos como el estereotipo de las princesitas de Disney, ¿no? Bien, contanos sobre estas antiprincesas. Vos sos, representás a Juana Zurduy. ¿Quién es más cercana? Bien, es una hermosa pregunta porque somos un montón. Está Micaela Bastidas, está Bartolina Sisa, está Martina Chapanay, Victoria Romero y... ¿qué más? Y obviamente María Remedios del Valle. Somos varias, hoy algunas no pudieron venir, pero bueno, están en su espíritu, nos están acompañando. Y Yaiza, que es la vieja hechicera, que es la que convoca a todas las guerreras para un fin determinado. No vamos a contar. Vayan a verla, ¿no? Exacto. Bien. Nos pueden seguir en @ligadantiprincesas, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y ahí, bueno, siempre vamos publicando. Estamos muy relacionadas con todo lo que es ecología, porque es la temática de la obra, más allá de presentar a estas mujeres de la historia, la temática es sobre la ecología, sobre el cuidado de la semilla y de la tierra y del agua, así que es súper importante, así que todo el tiempo estamos compartiendo cuestiones que tienen que ver con los humedales, bueno, con toda la problemática, el tema de las petroleras, ¿no? Y bueno, tratamos de estar siempre, más allá de ser una obra de teatro, que también tenga un mensaje fuerte para las niñeces que tenga que ver con la ecología y el futuro.